¿Qué rollo, mis compas? Pues aquí andamos una vez más, su compa Beto. Ahora andamos en una aventura aquí en el Estado de México, rumbo al Santuario de Chalma. Ahorita nos encontramos en el punto conocido como Tres Marías. Toda la clica bien acelerada, ¿eh? Este punto donde nos encontramos ahorita es una parada. Es conocida por cada fin de semana aquí. Llegan motociclistas. Me parece que es cada domingo. Llegan aquí a igual a rodar. Esta carretera está muy padre para andar en moto, porque no tiene mucho tránsito. Entonces aquí cada fin de semana se juntan. Ahorita son motos de cilindrada baja, pero los fines de semana pues llegan a verse motos pues ya de cilindradas como de 200, 250, 400 y hasta 1000, 1200. Todo ese tipo de cilindradas, pues ya motos deportivas ya de alto cilindraje. Ahorita pues son puras motos de bajo cilindraje, pura moto chica, motoneta, una que otra grande, chopper. Pero aquí andamos ahorita, una parada de aquí a... parece que adelantito quedan las lagunas de Zempoala. Entonces ahorita ya parada para comprar víveres, algo para comer. Pero está llegando allá, pues ya un descanso más o menos como de una hora para comer y descansar un poco, porque de ahí entonces sí ya es directo hasta el santuario de Chalma en Ocuilan, Estado de México. ¿Qué rollo, mis compas? Pues aquí seguimos. Ahorita acabamos de llegar aquí a Lagunas de Zempoala, igual en el Estado de México. Ahí nomás para que se quede.
Ahorita vamos a hacer un pequeño descanso, una parada, más o menos como una hora para comer, descansar y relajarse y pues disfrutar de este parque o no sé qué sea. Pero está muy bonito, Lagunas de Zempoala. Entonces, pues aquí seguimos, mis compas. Ahí nomás. ¿Qué rollo, mis compas? Pues hemos llegado al santuario del señor de Chalma. Perdónenme para que venga un poco agitado. Me vinieron a traer a un no sé cómo, la neta no sé ni cómo se llama aquí. Es para ir a ver a la Virgen que está por allá, no sé si la alcanzan a ver. Aquí cerca del santuario del señor de Chalma, en Ocuilan, Estado de México. Pero ya me trajeron hasta acá, ya me cansé. Estoy pero súper agitado, no se imaginan la cantidad de escaleras que recorrí. Y ya me quedé atrás, vengo con otro grupito, ya se adelantaron, me dejaron. Yo me quedé descansando, tomando un poco de aire, porque la verdad es algo de escaleras. Ya me cansé. Entonces, ya llegamos aquí. Ahorita les voy a mostrar un poco más. A ver si les puedo enseñar. Para que se den una idea y no digan que puro choro. Vamos a ver qué rollo, mis compas. Seguimos. Pues hemos llegado, mis compas. La Virgen que les comentaba. La neta no sé ni cómo se llama. Si saben, pues díganme, porque yo, la neta, no. Pero las putas escaleras estuvieron de su puta madre. Todavía sigo bien pinche agitado. Pero no vean nada más. Y vean nada más la vista. ¿Desde dónde? A ver si se alcanza a ver. Ahí con el grupo, con la plebada.
apostamos que el último en subir pagaba unas micheladas. Y pues creo que me tocó pagar. Me quedé hasta atrás. Pero vean nada más. ¿Qué dices? Unas micheladas, ni pedo, tocó pagar. Pero vean nada más, a ver, para que se den una pinche idea de las, más o menos de la distancia que es. Ahí alcanzan a ver, es la carretera donde dejamos las motos. Ahí con la clica llegamos. Fuga otra vez para abajo, pues. Ahí estamos, mi compas, ahí nomás. Pues ya nos vamos otra vez para abajo, compas. Ahí nomás para que se den una idea, les voy a grabar cómo está la pinche subida. Para que no digan que es choro. Y toda la raza anda igual, la pinche subida es la más cabrón. No nomás yo, para que no vayan a decir que no aguanto nada. Y ni pedo, creo que me tocó pagar las micheladas, apostamos. El último en subir, tocaba pagar unas micheladas y valió más, me quedé hasta atrás. En este punto es donde estaba. Aquí comentándoles. Ahí se ve. Aquí me quedé, estaba yo a punto de tirar la toalla. Todavía. Si era un pedazo lo que faltaba. Aquí, precisamente. Precisamente aquí ya estaba yo a punto de tirar la toalla. Pero pues. Seguimos dándole. De todas maneras perdí. De todas maneras perdí. Pero pues ni modo. Pero ahí nomás para que se den una idea. Para que guachen cómo está el pedo. No sé si recuerdan que en el vlog pasado, cuando estuvimos en Culiacán, me quejé de la lomita. Cuando estaba yo subiendo a la lomita, me quejé de que estaba muy alta y todo el rollo. Y la neta aquí, no se le compara con nada. No, con nada. Entonces, para que no digan uno que a veces hay lado donde está más pesado. Y no, hay lados donde está todavía más pesado. Si no han ido a ver ese video, ese vlog, se los voy a dejar por acá abajo o al final del video. Para que lo watchen también. Es un punto ya. Allí todavía sigue la plegada. Ya llegamos a un punto intermedio donde les comentaba, no sé si se alcanzan a ver y se mira, se alcanza a mirar. Ya en este punto ya donde toda la raza empieza a desistir, se empieza a cansar, porque sí, creo que lo más pesado es el principio del camino, porque sí está más empinado, porque ya más para arriba ya no se siente tanto, ya nomás son las escaleras, pero sí lo más agitado es cuando comienzan el camino, porque
está como muy de subida. Y aquí a este punto ya no empiezan a desistir todos. Y es lo más cansado y entonces te vas cansando más. Chequen, raza, no había notado este punto. Que hay un punto de descanso. Me parece, no sé. Desconozco, pero pues yo creo que es más o menos a la mitad del camino. Un descanso, baños para que tomen aire. Y todo el rollo. Y yo pienso que es a la mitad del camino porque sí. Está súper, súper pesado. Y muchos dicen, la subida es lo más pesado, la bajada ya no tanto. Pues crean que sí, la bajada también es pesada. No enfoca bien la cámara, ahorita bueno. Pues ya, mis compas, ya llegamos casi a la entrada a la bajada. Chéquense nada más. Es un relajo bajar, subir y bajar. Muchos dicen, no, la subida está cabrona. La bajada es lo más fácil, ¿no? Verga, que. Les recomiendo que si vienen a este punto, la verdad no sé cómo se llama la virgen o lugar. Pero les recomiendo que traigan agua. No se agiten a subir, porque si es un pedazo, si vienen por primera vez. Y no traigan chamarra. A mí tuve la maravillosa idea de traer chamarras y la verdad es sofocante. Chequen, ahí está la bajada, la entrada, pues la entrada. Entonces seguimos, vamos a llegar al último punto, al santuario. Ahí estamos, mis compas. Thank you.
llegamos, compas. Ahí nomás. ¿Qué rollo, viejones? Pues aquí estamos, la cascadita. Hueso, pariente. Ahí nomás con toda la plebada.
allá, mire, todavía. ¿A dónde? ¿Enseñas? ¿Enseñas? Ahí en el hotel. ¿En naranja? No, es blanco. ¿Cómo? Es que ahí siempre se quedan, como siempre traen este... para grabar video. Salucita. Deja de calentarla.